La Asociación de Relaciones Públicas del Caribe Mexicano anunció que el próximo viernes 8 de noviembre llevará a cabo su vigésimo segundo encuentro denominado Los desafíos de las Relaciones Públicas en la Era Digital. En la Universidad Anáhuac, en donde se abordará la importancia de implementar estrategias que estén enfocadas en la tecnología, las redes sociales y la inteligencia artificial, por ello se contará con un programa de conferencias de alto nivel y con grandes expertos como Alejandro Rodríguez, director de Alianzas Estratégicas y Nuevos Negocios de Forbes, Santiago González, vicepresidente de Desarrollo y Marketing de PTG, entre otros más. El foro va a ser este 8 de noviembre. えー。 Vamos a hablar, es el número 22, y vamos a hablar sobre los desafíos de las relaciones públicas en la era digital. Hoy en día el tema de relaciones públicas es un tema que está en todas partes. Ya nos hemos dado cuenta que relacionarse públicamente lo hacemos con nuestros amigos, con nuestro trabajo, con nuestros clientes, ¿no? con nuestros proveedores. En fin, las relaciones públicas están en todos lados. ¿Qué es lo que traemos hoy? Bueno, la tecnología. La era digital ha abierto un panorama muy interesante en donde todos podemos desarrollarnos ya no nada más vamos a hablarnos persona a persona o frente a frente, sino ahora ya podemos hablar con alguien del otro lado del globo terráqueo. Entonces, hacer relaciones públicas en la era digital es un verdadero desafío. ¿Por qué? Porque hay que saber utilizar las estrategias de relaciones públicas, pero la tecnología, las redes sociales, la inteligencia artificial, en fin, se ha convertido en algo muy extenso. Tenemos varios ponentes, entre ellos tenemos a Alex Santana que va a traer un taller de crear una app de inteligencia, con inteligencia artificial para relaciones públicas. Él viene de Amazon. Alex Santana tiene una gran trayectoria eh, como parte del de proyecto de Amazon y obviamente va a venir con nosotros a trabajar en este taller. Tenemos a Claudia Sánchez que va a hablar de la evolución de las relaciones públicas en las marcas de lujo. Ella viene del Marriott International, es la market leader de, eh, y public relations de, regional de México. Tenemos también a Alejandro Rodríguez, que él viene de la revista Forbes. Él va a hablar sobre el futuro de las relaciones públicas, tecnología y nuevos medios. Este va a venir también Santiago González de PTG, las tendencias en relaciones públicas y desarrollo de contenidos para destinos turísticos. Se detalló que en las conferencias, los profesionales compartirán su conocimiento en distintas áreas, ofrecerán una visión más amplia y actualizada de lo que actualmente está ocurriendo y los retos que se deben enfrentar para seguir avanzando al aplicar la innovación. Por ello, en este evento se espera la asistencia de aproximadamente 200 personas. De 9 de la mañana a 2 de la tarde es un único día. Está... Eh... Se pueden registrar a través de la página web, del Instagram, del Facebook, de la Asociación ARP Caribe Mexicano. En todos estamos así. Eh, tiene un costo de mil pesos y obviamente estudiantes tienen un descuento del 50%. Estamos esperando 200 personas. Hoy en día en la Universidad de Anáhuac tenemos un espacio que nos van a, a, a proporcionar para 200 personas, donde vamos a tener ahí a los conferencistas, a los estudiantes, a los profesionales, a los profesores, en fin, estamos esperando una buena afluencia de gente. Es sumamente importante. Ahorita estamos dando un salto muy interesante en eh, tecnología, sobre todo con la inteligencia artificial, es como hace 10 años, un poquito más cuando sale el correo electrónico, la web y todo el mundo estábamos como asustados, ¿no? De cómo vamos a trabajar con ello. Y hoy en día todos estamos trabajando con eso. Está pasando lo mismo con la inteligencia artificial. Tenemos que aprender a trabajar con la tecnología para poder desarrollar en todas las áreas de nuestra vida, en todas las profesiones, pero nosotros estamos trabajando directamente en relaciones públicas. Esta edición del Encuentro de Relaciones Públicas del Caribe Mexicano se perfila como una plataforma para la actualización profesional y el networking de alto nivel con temas que abarcan desde la tecnología, la salud, el turismo y el lujo, por lo que ha sido diseñado para inspirar y proporcionar herramientas prácticas, ya que ofrecerá a los participantes un vistazo al futuro de las relaciones públicas. Con imágenes de Ricardo Vallejo informó para Notivisión Silvia Fernández.